misma es el combate a la corrupción. Ser de Morena y no atender ese compromiso es simplemente negar. Por eso dijimos, cuando el origen de algún funcionario sea Morena, no lo vamos a permitir. Por eso, no solo procedimos en contra del expresidente de Mazatlán, también procedimos en contra del expresidente municipal de Culiacán.